Saludos cordiales, amables televidentes de Girón TV y Chabelo TV. Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta nueva jornada informativa correspondiente al lunes 28 de julio. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares con la información generada en el Cantón Girón y que desde este instante les compartimos. La bienvenida a nuestros compañeros de labores en el área técnica y, por supuesto, a nuestra compañera colaboradora Tatiana González. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenas noches. Encantada, como siempre, de poder compartir la información acontecida en la semana aquí en Noti Girón. Hacemos extensivo el saludo a quienes nos siguen a través del internet en nuestro portal web en www.achiras.net. También en Facebook en achiras.net. Y usted puede participar de este espacio en vivo el lunes llamando a los teléfonos 2275-573 o mediante mensajes de texto al 098-488-6690. O si lo desea, también en Twitter a Eloy-Achira. Y con el auspicio de Cesacel, proveedor de internet banda ancha para toda la región, este informativo llega a todo el mundo. Únase usted también a cientos de personas que disfrutan de un verdadero servicio de internet banda ancha. Solicite mayor información en las oficinas de Girón TV y Chabelo TV. Iniciamos la información. Hoy contaremos en estos estudios con la presencia del cabo primero Esteban Criollo, a cargo de la Policía Comunitaria de Girón, para comentarnos sobre un modelo de proyecto que planifican implementarlo. Luego estará con nosotros el señor Milton Quito Isaca, presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón, para darnos a conocer detalles de la administración del Coliseo de Deportes Esteban Lucero. Y antes que nada, expresamos nuestra sentida nota de pesar a los familiares de quien en vida fue señora Blanca Lucila Flores Campoverde, quien falleciera el pasado día 23 de julio en New Jersey, Estados Unidos. Sus restos mortales se esperan sean traídos a este centro cantonal en esta semana para darles cristiana sepultura. Paz en su tumba. Un tráiler que transportaba cemento se volcó y posteriormente se incendió en el kilómetro 50,6 de la vía Cuenca Girón Pasaje, en el sector de Ricay o también conocido como entrada a la comunidad de Gigantones. Esto ocurrió en la madrugada del martes 22 de julio. El accidente provocó que por más de 14 horas el tráfico sea irregular. Para abajo, para adelante. Este.
ya el pan se dañaba de una vez. El 24 de julio se conmemoraron 231 años del natalicio de Simón Bolívar. Con este motivo, el día 25, en el Museo Histórico Casa de los Tratados se desarrolló el acto conmemorativo en el que se inauguró la obra Bolívar y Manuelita Sáenz del artista plástico cuencano Ricardo Montesinos Vial, muestra que permanece abierta gratuitamente para todo público. Simón Bolívar, utilizando el axioma de ser unidos para ser independientes, respetó fronteras de su nación para luchar por la libertad. Abandonó sus riquezas y sus afectos, organizó a sus compatriotas en ejércitos y se lanzó audazmente hacia el sur, atravesando los Andes para liberar Nueva Granada, Quito, Perú y el Alto Perú. El pensamiento profundo del libertador fue la integración de los pueblos y constituirse una comunidad de naciones latinoamericanas, ya que nuestros ciudadanos tienen un mismo idioma, una misma religión, unas mismas costumbres, pero también adolecen de los mismos problemas, los mismos que hasta ahora nos mantienen oprimidos o esclavizados por el hambre, por la miseria, por la anarquía de los pueblos, por las desatenciones a las necesidades apremiantes a nuestros pueblos y ciudades. Remembranzas de la vida del artista plástico Ricardo Montesinos e inauguración de la obra pictórica Bolívar y Manuelita Sáenz. Bolívar lo ubica en múltiples circunstancias: libertador, hombre, ciudadano, un ser común. Hay obras en las que para el pintor plasma a Bolívar con técnicas de tendencia barroca, texturas multicolores y finas que asemejan a los bordados de las polleras. Pero a Bolívar también lo pinta con lápiz de color. Estas obras parten de aquella frase que dijo el libertador: he arado en el mar. Dejo inaugurada esta muestra que se exhibe en esta casa emblemática, que tiene mucho valor para nosotros, todos los ecuatorianos, y son bienvenidos todos los que nos visitan a ella. Y tengo la vocación como pintor, y esta exposición que hice de Bolívar es el Bolívar que el compañero dijo aquí, el Bolívar soñador, el hombre que soñó en la libertad de América, el hombre que soñó en la filosofía, el hombre que soñó en este gran pueblo que es nuestro pueblo ecuatoriano y nuestro pueblo americano. Y creo que si Bolívar viera lo que pinté de él, me dijera cariñosamente: Ricardo, creo que lo has hecho bien. Tenemos un comunicado por parte del municipio de Girón. El gobierno autónomo descentralizado del Cantón Girón comunica a la ciudadanía en general que durante estos días se desarrollarán reuniones planificadas con los barrios, esto con el objetivo de conocer las necesidades, conformar directivas en caso de hacer falta y socializar las actividades que se están desarrollando y de esta manera trabajar mancomunadamente. Damos a conocer el calendario de visitas para esta semana. Para el barrio La Gloria, la visita será el martes 29 de julio a las 18 horas. Para el barrio Cachiloma será el día miércoles 30 de julio a las 18 horas. De igual manera para el barrio El Progreso, el viernes 1 de agosto a las 18 horas. Y finalmente para Pambadel, el sábado 2 de agosto a las 18 horas. Para mayor información usted puede ingresar a la página web del municipio en www.municipiogiron.gob.es o en Facebook, al GAD de Girón. Esperan contar con su valiosa presencia. Atentamente, licenciada Verónica Arévalo, relacionadora pública de GAD Municipal de Girón. Tenemos un oficio que ha sido remitido por parte de la doctora Liliana Guzmán Ochoa, asambleísta por la provincia de La Suay, hacia el ingeniero Renzo Amoroso Pinos, administrador regional 6 Azuay, de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, que dice lo siguiente: su despacho de mi consideración. A través del presente me dirijo a usted
a fin de hacerle extensivo un afectuoso saludo y a su vez en mi calidad de asambleísta por la provincia de La Suay y particularmente oriunda del Cantón Girón, exponer lo siguiente de acuerdo con las atribuciones y deberes señalados en el artículo 120 de la Constitución de la República. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, cumpliendo con su misión empresarial de unir a todos los ecuatorianos mediante la provisión de soluciones y telecomunicaciones, tiene una oficina para la atención al público en el Cantón Girón, provincia de La Suay. Quienes requerimos y usamos los servicios de CNT conocemos que hace más de un año no existe un servicio permanente, pues la persona que brindaba atención al público hizo uso de su permiso de maternidad, horas de lactancia y finalmente renunció. Hechos que si bien son derechos de toda servidora o trabajador en general, no pueden afectar la prestación de un servicio público, puesto que como bien lo dispone el artículo 227 de la Constitución, la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Principios que no se cumplen y por lo tanto vulneran los derechos de los ciudadanos del Cantón Girón, ya que si bien se cuenta con un espacio físico de la Cooperación Corporación Nacional de Telecomunicaciones, no se brinda ningún servicio, pues actualmente en dicha oficina solo permanece un guardia quien informa que para recibir atención o realizar cualquier requerimiento, los usuarios deben acudir a los cantones de Santa Isabel o Cuenca. Hechos que pongo en su conocimiento para que se tomen los correctivos necesarios, considerando que el servicio de telecomunicaciones es un sector estratégico y la CNT, como empresa pública, debe funcionar con altos parámetros de calidad, criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales, conforme lo establece la Constitución. Por la atención que sepa brindarle al presente en beneficio de la ciudadanía, anticipo mis agradecimientos, manifiesta el oficio que reitero firmado por la doctora Liliana Guzmán, asambleísta de la provincia de La Suay. Con esto vamos a una primera pausa comercial y al regresar ya estaremos con el señor Milton Quito Isaca, presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Ahorros. Como socio y propietario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, su dinero siempre está seguro en su cuenta de ahorros, sin costo de mantenimiento, con las mejores tasas de interés, ganando mayor rentabilidad a plazo fijo y permitiendo depósitos y retiros en cualquier ventanilla de nuestras agencias. Créditos. Obtenga créditos de consumo para cubrir sus necesidades a las tasas y plazos más convenientes. Microcréditos para mejorar su negocio. Créditos del migrante que permitirán cristalizar todos sus proyectos. Construya, repare o remodele su casa con nuestros créditos de vivienda. Crédito emergente, el cual le ayuda a solventar sus necesidades menores de forma inmediata. Servicios adicionales. Realizar transferencias internacionales de dinero mediante RIA, un servicio seguro, confiable y eficiente. Transferir dinero a otra persona del Sistema Financiero Nacional. Acreditación de sueldos directamente en su cuenta de ahorros y realizar pagos de tarjetas de crédito. Pagos al personal de su empresa a través del servicio Pago de Nómina. Acceder a nuestra ventanilla compartida en la ciudad de Cuenca, donde puede realizar sus depósitos, retiros o pagos de créditos. Realizar depósitos en nuestras cuentas de bancos locales para que transfieran a su cuenta en la Cooperativa Señor de Girón. Pago del bono de desarrollo humano a nuestros socios y clientes. Pago de giros a nuestros socios y clientes a través de Delgado Travel. Seguro de desgravamen, con seguros del Pichincha y tramitado por Mosmaco Compañía Limitada. Beneficio que cubre la deuda pendiente que el titular de la cuenta mantenga con la cooperativa, al igual que gastos de sepelio, liberando de responsabilidad a sus familiares y garantes. Acceder a las instalaciones del Salón de Eventos a un precio económico en el Cantón Girón. Canastilla y regalos para las socias y sus bebés recién nacidos y mucho más.
Somos una cooperativa de ahorro y crédito comprometida con el desarrollo de sus socios mediante la prestación de servicios financieros oportunos y de calidad. Nuestras agencias en Girón, Cuenca, San Fernando, Paute, La Asunción y San Gerardo cuentan con personal y directivos comprometidos, amables y capaces de enfrentar con honestidad los retos actuales, incidiendo con responsabilidad en la construcción de un mejor futuro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Nuestro mayor compromiso, el desarrollo de nuestros socios. En Publicidad y Medios tenemos la solución a sus necesidades para promocionar su negocio y servicios. Trabajamos en diseño gráfico, creación de imagen corporativa. Elaboramos afiches, revistas, tarjetas de presentación, hojas volantes con insuperable impresión láser, full color, al instante. Construimos letreros luminosos, gigantografías, excelente calidad y variedad de materiales. Todo lo que usted imagine. En Publicidad y Medios lo convertimos en realidad. Estamos ubicados en Girón, en la calle García Moreno y Arturo Sández. Teléfono 2275-464. Agradecemos la presencia del señor Milton Quituizaca, presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón, quien va a darnos a conocer detalles sobre la administración del Coliseo de Deportes de Esteban Luceros, que según hemos podido entender está bajo la administración de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Milton, bienvenido. ¿Está el Coliseo bajo la administración de Liga Deportiva Cantonal de Girón al momento? Y Eloy, buenas noches, un saludo al pueblo de Girón. Efectivamente, en el acta de que firmaron en que el Ministerio de Deportes entrega el Coliseo al Ministerio de Deportes, entrega a la Federación Deportiva de la SUAY, y por ende, como nosotros somos un ente que dependemos técnica y administrativamente de la Federación Deportiva de la SUAY, nos pasó a dar uso de las llaves prácticamente. Pero solo sería en forma simbólica, porque ya que todo evento que organice Liga o quiera organizar alguien, yo tengo que llamar a la ciudad de Cuenca a pedir autorización para la utilización del Coliseo. ¿Usted no tiene la potestad de decir, de decidir qué evento se da, qué evento no se da? Digamos que un 50% tengo la potestad, ya que todo evento formativo, digamos menores de 17 años o 15 años, eventos formativos no pagan. Pero todo evento que sea un deporte recreacional tiene que pagar, es lo que me ha indicado la Federación Deportiva de la SUAY a mí. O sea, todo lo que sea formativo, yo puedo dar las llaves. Y la pero ellos podríamos interpretarlo formativo hasta los 15 años. Hasta los 15 años. Todo evento que sea, puede ser básquet, fútbol, sala, ping-pong, lo que sea, se presta el Coliseo porque es formativo. Pero eso le explicaba, que un evento que sea recreacional tiene que pagar. Son normas que me impone a mí la Federación. Hablemos de el Interjorgas, creo que es uno de los campeonatos que se juegan y que es la aspiración, según hemos podido entender, de varios de los jugadores, ir a hacer esta práctica deportiva allí. Claro, es el Interjorgas, el Intercomunidades, el Campeonato de Integración Femenina, que justo estamos yendo a organizar el día miércoles con la inauguración. Yo he llamado a pedir la autorización y me han dicho lo mismo, que tengo que presentar papeles de quién va a dar la seguridad, quién va a dar el aseo para darme el permiso a un evento que no es formativo, que organiza la Liga Cantonal de Girón, pero igual tengo que pedir permiso yo. Ahora, ¿y tiene que cancelar? Claro, tenemos que cancelar, pero me pasaron una tabla que ya tuvimos una conversa con ustedes más pronto. Uh-huh. Son precios que realmente aquí en Girón no se va a dar. Como para poner un ejemplo y clarificar a la ciudadanía, conocer los eventos deportivos, ¿qué costo tendrían para la utilización del Coliseo? Eso ya, a mí me pasaron una tablita de la ciudad de Cuenca y tenemos que esto ponerlo en efecto así con la realidad de nuestro pueblo, con el GAT municipal. Como no ha habido la reunión todavía para
para ver qué precio podemos cobrar. Entonces yo he estado socializando con las interjorgas, ya socialicé con la integración femenina de los campeonatos y les he explicado que no es cuestión mía de que yo quiera cobrar, sino que a mí me obligan prácticamente. Entonces yo les ponía un ejemplo de cobrar 25, 50 centavos que sería para la mantención del coliseo, porque es un bien inmueble inmenso. Entonces necesitamos recursos para mantenerle en cuestión aseo, seguridad y lo que serían los pagos de agua y luz. Ahora, la semana anterior presentábamos nosotros una entrevista que mantuvimos con el presidente de la... señor Javier Enderica, él es... Coordinador zonal. Él decía que Liga tiene dinero. Claro, tenemos los recursos que nos están llegando desde el mes de julio, pero dentro de esto no tenemos nosotros los fondos para la mantención del coliseo. Que previo a eso nosotros presentamos un POA, que es el Plan Operativo Anual, y nosotros dentro de eso no teníamos contemplado para la mantención del coliseo, porque es un rubro grande de luz, seguridad, aseo y alguien que cuide. Entonces eso no consta en el POA de Gino, entonces no podemos nosotros utilizar otros dineros que no sean exclusivamente para lo que ha sido señalado. Bueno, pero se indica que Liga recibe desde julio, es decir, los meses anteriores no estaban recibiendo recurso alguno. No, prácticamente la última vez que recibimos dinero fue en el mes de diciembre del año pasado. Y como no teníamos los clubes especializados, nos cortaron los dineros. Pero como los clubes ya están como 6 meses en el ministerio, entonces recién nos dieron el 18 de julio, nos aprobaron el POA. Entonces de ahí comenzamos a recibir. Año recién, desde julio están recibiendo recursos Liga Deportiva. Sí, Eloy, justamente desde el mes de julio estamos recibiendo y esperamos a ver si se puede hacer algo, porque mientras no nos llegue vuelta los acuerdos ministeriales de los clubes, seguimos con las manos atadas y tenemos que depender técnica y administrativamente de la Federación Deportiva de la SUAY. Pero ahora, en cuanto a la entrega de las llaves, había unos compromisos que se hacía por parte de Liga, por parte del GAD Girón, por parte de la Federación Deportiva. ¿Cuáles son esos compromisos que cada una de las entidades adquiere? Sí, estuvimos en una reunión con el Ministerio, la Federación Deportiva de la SUAY, el GAD Municipal, y pusimos unos puntos ahí que era que el municipio se iba a encargar de dar 2 personas para la mantención del coliseo. Nos iba a entregar el dinero para ver un profesor de voleibol y algo más así, pero cosa sencilla más. Y mientras tanto la federación nos iba a dar implementos deportivos y profesor para de lucha. Un entrenador. Entrenador de lucha. Y la Liga Cantonal de Girón se iba a dar el mantenimiento y el buen uso del coliseo. Pero todavía no firmamos el convenio con el municipio. ¿Qué están esperando para la firma? Realmente, no sé qué realmente pasará. Tuve una conversa con Javier Panamá y me dijo que todavía no se encontraba dispuesto el acta para firmar. Entonces espero que uno de estos días ya lleguemos a un acuerdo ya. Pero Liga ya puede firmar si es que aún no está, si podríamos decir, legalmente constituido, sin que los 3 clubes reconocidos ya ante los organismos de deportes puedan hacer que usted tome la batuta, digamos, del coliseo. Claro, porque es un convenio interno nomás. Cualquier situación que yo necesite el coliseo, hay que pedir mediante oficio a la Liga Cantonal de Girón. Y este ente pide el permiso a la ciudad de Cuenca. Entonces acá solo es un convenio interno nomás, hasta que la liga se legalice. Ya. Bueno, en sí, usted tiene las llaves, pero tiene que pedir el permiso al ministerio, a la federación. Claro, yo tengo las llaves y mientras tanto, el acta firmamos recién el lunes 21 de julio. Entonces ya. Yo no podía entregar las llaves porque hubo un malentendido, hubieron ofrecimientos que el coliseo se utilice. Pero mientras no se firme el acta, yo no podía entregar las llaves, porque no hay quien se haga responsable. Yo les supe explicar al Interjorgas de que tiene que pedir mediante oficio ahorita. Y yo tengo que pasar eso a la ciudad de Cuenca y vamos a ver qué se puede hacer, porque el coliseo es para Girón, no es mío, ni yo puedo serme dueño, sino queremos que el coliseo se dé uso. Pero sobre este tema, los deportistas están entendiendo, saben que es este el órgano regular como para poder ocupar las instalaciones. No sabían, por eso se hicieron malos entendidos, diciendo que yo no quiero prestar las llaves, que soy dueño del coliseo. Entonces, no, yo les supe explicar, asistí a la reunión de las Interjorgas, he conversado con la integración femenina, les he explicado la situación. Entonces, bueno, los que saben, los que me han preguntado,
no tienen para qué estar diciendo cosas que no son. Yo me debo a la Federación Deportiva de la SUA y mientras tanto tengo que pedirle autorización para ellos. Ahora, Liga, ¿está funcionando? ¿Están todos los integrantes que deberían estar, el presidente y más dignidades, apoyando, respaldando, trabajando por el deporte del Cantón Girón? Lastimosamente los compañeros, nuestro periodo era de 2 años, se cumplió en febrero, y los restos de compañeros me dijeron que se acabó el periodo y me supieron manifestar que ya no querían apoyar más. Entonces me he quedado prácticamente solo yo, con Juan, que es mi hermano. Estamos tratando de legalizar a los clubes y ver que se legalice la liga para poder llamar a elecciones. Mientras tanto no puedo dejar votando yo la liga, y si no quedaría ahí votado, y no vale eso. Entonces tengo que dar la cara hasta el último, así me hablen, lo que sea, tengo que seguir yo al frente ahí. Ahora, estas normativas que están rigiendo para la utilización del espacio deportivo, tenemos entendido, hay algunos reglamentos que a ustedes le han hecho llegar, Milton. Más tanto son las tarifas nomás, porque el reglamento es clarito. Aquí yo tengo un artículo que es del Ministerio de Deportes y que dice: las ligas deportivas cantonales son las organizaciones deportivas con personería jurídica y dentro de sus respectivas jurisdicciones contribuyen a la formación deportiva de las y los deportistas a través de los clubes formativos especializados. Estarán conformados con un mínimo de 3 clubes deportivos especializados y dependerán técnica y administrativamente de la Federación Deportiva Provinciales. En este caso, yo dependo de la Federación Deportiva de la SUAI. ¿Algo más que acotar, Milton? Simplemente pedirles paciencia a la gente de Girón, que estamos queriendo. Yo también quiero utilizar el Coliseo porque hemos esperado esto mucho tiempo y necesitamos tener la reunión con el GAD municipal, con el ministerio, para ver si podemos cobrar algo que sea con relación a nuestros pueblos, porque no podemos cobrar lo que la tabla que ellos me pasaron a mí, que son unos montos exagerados, que en Cuenca por supuesto se da por la fluidez de la gente que asiste a estos eventos, pero aquí en Girón no estamos acostumbrados todavía a pagar por evento alguno, porque casi todos los eventos son gratis aquí en Girón. Entonces va a ser difícil al principio cobrarles. Finalmente, Milton, en el recorrido que hicieron directivos de las instituciones de la semana pasada, hicieron revisar el Coliseo, ¿cuál es el criterio que llevaron ellos? ¿Se ha cumplido con toda la expectativa, con todo el trabajo planificado? No, lastimosamente lo hice. Encontraron fallas en el poco tiempo que estuvieron ahí, usted es testigo. Encontraron fallas en el tablero de básquet, en el aro de básquet, que eran antitécnicos de eso. No cumplían con la norma FIBA internacional, que es la altura del aro debe ser 3 metros 5, este tiene 3 metros 20, el diámetro del aro también es 10 centímetros más grande. Entonces encontraron muchas fallas. Y por esta razón el ministerio va a seguir acá asistiendo, porque le van a mandar a un arquitecto que revise todo esto, porque la obra tiene una garantía de 6 meses. Yeah. Entonces no hay cómo hacer nada, ni meter mano uno, porque mi intención era poner, yo tengo unos aros profesionales de básquet que gestionamos ante el GAD municipal del periodo pasado. Yo quería poner esos aros ya para jugar, pero me dijeron que no puedo tocar nada, que tengo que pedir autorización a Cuenca y al ministerio para hacer arreglar cualquier cosa que esté mal, pero no puedo hacer nada yo mientras no tenga orden, o si no tiene que cumplir la garantía el contratista. Bueno, entonces también hay ese inconveniente. Lastimosamente la gente también no sabe, pero son pequeños detalles que la gente que sabe no deja pasar por alto, pues, porque vino un cubano de la ciudad de Cuenca, que es del departamento técnico metodológico, y él se dio a simple vista, se dio cuenta de que no cumplía con las normas FIBA. ¿Y esto quién tiene que ver ahora? Como le explicaba Eloy, esto tiene que ver el ministerio, porque la obra tiene una garantía de 6 meses. La fiscalización, entonces yo ya hice las respectivas, yo llamé, igual la federación me supo manifestar que y ahí hicieron las indicaciones al ministerio, pero no ha venido todavía la arquitecta o el ingeniero que está encargado, pero vamos a esperarles a ver si regresan, y si nos dan autorización para utilizar así, tendríamos que utilizarlos. Bien, agradecemos al señor Milton Quituizaca, presidente de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Nos vamos a hacer un espacio publicitario. Al regresar, estamos con más de Noti Girón.
nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. La Cascada Salón de Recepciones pone a su disposición sus instalaciones para todo tipo de eventos sociales, culturales y religiosos. Cause una buena impresión a sus invitados en un elegante ambiente, amplio y cómodo, y a precios económicos, servicio de bar, amplificación, banquete. Venga, conozca nuestras instalaciones y separe su espacio en la calle Bolívar y Pacaybamba junto al Colegio Alejandro Andrade. En la Cascada Salón de Recepciones sus eventos serán inolvidables. Llámenos al 2275-299 o al 099-59-72597. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días, encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Agradecemos la presencia del cabo primero Esteban Criollo, miembro de la Policía Nacional y que en el Cantón Girón forma parte de la Policía Comunitaria. Vamos a conversar sobre proyectos, sobre algunas normas que debemos tener presente los ciudadanos para evitar inconvenientes que afectan a la comunidad y mucho más si hablamos en sentido individual. Cabo Criollo, bienvenido. En primer lugar, la policía comunitaria. ¿Qué es la policía comunitaria? Bueno, como primero tengan un grato saludo de parte del jefe del distrito Girón, ¿sí? Señor Johnny Barahona, de igual forma de mi parte, cabo primero Esteban Criollo, encargado de la gestión comunitaria aquí en el cantón. Pues como lo venimos ya motivando hace varios años, venimos fortaleciendo la actividad en territorio. Eso es lo que vamos a intervenir justamente en los ejes transversales, ¿no? El trabajo entre autoridades, entre comunidades y Policía Nacional. Hablamos de autoridades, cuerpo de bomberos, jefaturas políticas, señores de GATS, ¿no? Gobiernos autónomos descentralizados municipales. Hablamos también inspectores de salud, inspector del cuerpo de bomberos, inspector del municipio, para fortalecer, para trabajar mancomunadamente. Eso quiere decir la policía comunitaria. Trabajo en conjunto para esa comunidad abandonada. De igual manera, nosotros ya tenemos un diagnóstico situacional de aquí del cantón, ¿sí? A través del talento humano de la Policía Nacional aquí de Girón, el señor Cabo Primero Tierra, que es el encargado, ¿sí? De ver los perfiles de la policía. Es por eso que hoy el distrito Girón, ¿no? Abarca mucho territorio, ¿sí? El trabajo es conjunto ahora, lo que es San Fernando, San Gerardo, La Unión, Santa Isabel, lo que es San Rafael de Charuc, la zona alta Pucará y la zona baja, digamos, la vía Girón Pasaje, que está ubicada la unidad de policía comunitaria de Sarayunga. Entonces venimos trabajando conjuntamente, ¿no? Y
Más que todo ahora, la seguridad ciudadana no solamente es de la policía, la seguridad ciudadana es de todos, es un compromiso de todos, un trabajo conjunto. Y por eso es que la Policía Nacional ha elaborado varios proyectos. Vamos a fortalecer lo que son brigadas barriales, vamos a fortalecer los patrullajes preventivos en todas las instituciones del Estado. Estamos fortaleciendo las entidades bancarias, estamos avanzando a las unidades educativas y, cómo no, capacitando a nuestro talento humano, a los compañeros policías en lo que es la violencia intrafamiliar. No, hace justamente el 24 de julio tuvimos la grata intervención, ¿no?, en un taller de violencia intrafamiliar. La que intervino es la doctora Mónica Jara Villasís, jueza del Juzgado Único de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Girón, que nos sirve mucho para ver las inconsistencias en los partes y también para coordinar acciones, ¿sí? Usted sabe que hoy en día, para intervenir, pues necesitamos el apoyo del señor fiscal, ¿sí?, para no cometer esos errores que se cometían anteriormente. Entonces nosotros queremos, apegado a normas de derechos humanos, hoy justamente a esta gran constitución, queremos hacer ese trabajo conjunto. Y es ahora que llamamos a la comunidad para que se una, ¿no? Cabo, ahora hemos tenido en el tiempo que estamos como medio de comunicación y las noticias locales, hemos conversado siempre con los jefes policiales y algunos otros elementos, y existe un inconveniente, que es, viene un policía con muy buenas ideas, plantea su proyecto, cuando le vamos a consultar a la siguiente semana, en unos 15 días, a ver cómo estamos, qué avances hemos tenido, el policía se ha ido ya a otro lado. Entonces, han quedado dados el primer paso y truncado allí. Bueno, justamente hoy venimos coordinando todas las actividades que nosotros, comunidades de policía comunitaria, la venimos realizando, ¿sí? Va a ser en los distritos por un año, ¿sí? En los distritos por un año y en las subzonas por 2 años vamos a tener el pase. Entonces, eso quiere decir que si es que me tocara el pase de irme a otra provincia o realizar otro tipo de actividad, ¿sí?, por mi función, todos los compañeros aquí en el Cantón Girón, ¿sí?, ya se están preparando en lo que es policía comunitaria. No es que el motorizado, el tránsito, todos vamos a hacer un conjunto, todos vamos a prepararnos en lo que es la policía comunitaria, ¿sí?, a realizar esa labor. Tenemos casa segura, tenemos locales seguros, tenemos unidades educativas, ¿sí?, que vamos a realizar justamente una intervención en prevención de drogas, prevención de alcohol, prevención de violencia, ¿sí? Estamos coordinando con las diferentes autoridades para reuniones. Es por eso que, a buenas prácticas policiales de la subzona SUAY, hemos presentado un proyecto que se llama Quiero Volver a Vivir Sin Alcohol para este lindo cantón, ¿sí? Justamente le voy a entregar una copia, ¿sí? Quiero Volver a Vivir Sin Alcohol, creado para el Cantón Girón, con todo, es una planificación, ¿no? Aquí está toda la planificación, ¿sí? Todo lo que se va a realizar en territorio, ¿sí? Esto, todos los documentos que nosotros tenemos son públicos, cualquiera los puede pedir. También le voy a dejar, en Casa Segura, usted se va a otra provincia, ¿sí? Se va a otro cantón, tal vez deja a su familiar, pero ¿por qué no confiar en nosotros? Vaya, acuda a la unidad de policía comunitaria. Nosotros les registramos y hacemos puntos de martillo en su domicilio, patrullaje preventivo, ¿sí? Confíen más en nosotros. Cuando van a trasladar, van a realizar traslado de valores, llámenos al 115, al 911. Nosotros no les vamos a cobrar nada, todo es un servicio gratuito, ¿sí? Todo es un servicio gratuito. Vamos, como le digo, a fortalecer las brigadas barriales, ¿sí? Vamos a capacitarles, vamos a darles instrucción, vamos a patrullar con ellos, ¿sí? Hay muchos proyectos que nosotros vamos a elaborar. Le digo vamos a elaborar porque lo vamos a elaborar todo el distrito, ¿sí? En conjunto, todos los compañeros policías estamos sumamente con esa necesidad de trabajar, pero también es la necesidad de ustedes que nos tienen que obligar también a decirnos, vea, necesitamos esto, patrullaje acá, llámenos a las instituciones educativas, invítenos para nosotros estar ahí. Sí, colaborándoles en el servicio. O sea, la idea es hacer que la policía se centre un poco más a la cotidianidad de la comunidad, que comparta más la actividad. Así es. Hoy, mancomunadamente, autoridades,
instituciones y en sí toda esa comunidad, unida para hacer un Girón seguro, ¿sí? Aquí justamente el Colegio Técnico Agropecuario Alejandro Andrade envía un oficio al señor jefe del distrito Girón y nosotros le estamos contestando, ¿sí? Estamos disponiendo a los jefes de patrulla, los que patrullan, ¿sí? En las motocicletas y en los vehículos, ¿sí? Que realicen patrullajes preventivos y tomen este contacto con las diferentes autoridades, ¿sí? Es un documento legal, ¿sí? Esto nos hace un comprometimiento más profundo todavía, ¿sí? En estos últimos días hemos visto que efectivamente policías motorizados están haciendo mayor patrullaje aquí en Girón. Así es, así es. Como le digo, también nosotros hemos tenido falencias y las estamos superando, capacitando a nuestro personal, vamos a capacitar a las comunidades, no solamente en violencia, delincuencia, no, en coaching, motivación, liderazgo emprendedor, vamos a hacer unas visitas a las diferentes empresas, a las diferentes locales comerciales, vamos a capacitarles a los propietarios, a la gente que trabaja ahí, ¿sí? En prevención de delito, vamos a capacitarles en seguridad ciudadana, ¿sí? Todo eso tenemos una planificación que lo vamos a hacer a largo plazo, ¿sí? Para hacer un trabajo bien hecho hay que hacerlo lento pero seguro, ¿no? ¿Sí? Ahora, también ha habido otro inconveniente para la organización en cuanto a policía y organización con la comunidad, y es también la falta de apoyo de la ciudadanía. Bueno, es ese espacio que nosotros tenemos que ganarnos como policía, ¿sí? Cuando nosotros, la gente confía realmente en nosotros, sí, trabaja por nosotros, está en el patrullaje permanente, continuo, la gente va a confiar en nosotros. Entonces, ese espacio nos vamos a ganar, ¿sí? ¿A través de qué? Demostrando el trabajo, como lo hemos venido demostrando en otros lugares. Hemos hecho actividades de charlas en las instituciones educativas, ¿sí? Como usted puede observar, ¿sí? A jóvenes. Hemos capacitado a jóvenes en coaching, en liderazgo, ¿sí? Como puede ver las fotografías, en comunidades, en instituciones, ¿sí? Es un trabajo ya de mucho tiempo que venimos de acá, pero vamos a hacerlo aquí en Girón. Ahora, ¿sí? También uno de los puntos de que la ciudadanía manifiesta a veces es que no se acude temprano a un llamado de emergencia. Bueno, el nuevo modelo de gestión justamente indica que en 3 minutos tiene que estar el vehículo patrullero, ya que reporta atención ciudadana y atención ciudadana le hace un registro, ¿no? O en el ECU 911, le toman la carta de registro, ¿sí? Y si el policía no llega allá, será sancionado, ¿no? Entonces ustedes también pueden ayudarnos en esa situación. No llegó, ¿qué pasó? ¿Sí? Uh-huh. En la noche tenemos un eje vial, Girón Santa Isabel, tenemos el vehículo patrullero de aquí del Cantón Girón. Hasta las 7 de la noche trabajan nuestras motocicletas, ¿no? ¿Sí? Y de igual forma, yo estoy a la cabeza como policía comunitario, también tengo una motocicleta, avanzo a los barrios, avanzo a los diferentes locales comerciales, ¿sí? De igual forma, a las unidades educativas, cuando comiencen clases, vamos a estar permanente. Y eso, como usted como medio de comunicación, danos un seguimiento, ¿sí? Lo que estamos diciendo para que sea también la comunidad la que diga, ¿es una realidad o es una gran mentira, ¿no? Ahora, hay otra realidad también que se presenta. El despacho a través del 911, hemos podido comprobar, no es el más eficiente. Desconocen la ubicación geográfica. Por decir, le dicen un accidente en el kilómetro 10 vía Girón Pasaje, pero han estado queriendo decir en el kilómetro 10 vía Girón Cuenca. Y se despacha bueno, mal a las unidades. Bueno, como le digo, si es que es un evento de parte de la policía, lo que es seguridad ciudadana, despachan a la policía, lo que es bomberos y cada entidad, ¿no? Pero nuestro personal ya tiene bastante experiencia, o sea, los mismos vehículos que cubren, si cubren el día, otros en la tarde, y el que cubre en el día, cubre en la madrugada, ¿no? ¿Sí? Uh-huh. Sería primer cuarto, segundo cuarto, amanecida, diurno y nocturno. Entonces, la mayoría de nuestro personal sí conoce los lugares, los eventos. Más bien, la comunidad misma es la que a veces da puntos de referencia falsos, no exactos. Entonces, hay que motivarle a la comunidad, si es que es una casa de 3 pisos, familia Andrade, ¿sí?
que hay una Y, un disco pare, un muro, con todos los detalles que sean digamos precisos que para nosotros, exacto, y podamos nosotros llegar a los eventos. Bueno, y para ello el número también directo a la policía de aquí. Es el 115, es el que está ahí, el compañero, las 24 horas, atención ciudadana, él es el que despacha aquí a Girón, ¿sí? Cabo, primero, como medio de comunicación, siempre lo hemos hecho, estamos a la disposición de, en este caso, de la policía y de, sabe la ciudadanía, de toda institución que requiera nuestros servicios y que requiera comunicar. Así es que reitero nuestro compromiso de colaborar para que los proyectos que ustedes tienen en mente se cumplan, y así ciudadanía, policía, medios de comunicación y todos mismos tengamos una mejor convivencia ciudadana. Así es, una convivencia pacífica. Vamos a fortalecer todos estos vínculos entre ciudadanía, autoridades, y espero también que usted nos acompañe para que estése siguiendo paso a paso toda esta gestión comunitaria. Y muy agradecido a este medio de comunicación, de igual forma a toda la comunidad, que trabajemos conjunto y vamos a seguir adelante por un Girón seguro. Ahora, en Santa Isabel, ¿hay algún número directo? De igual forma, el 115, Pucará 115 en todas las unidades, sí. Ya. Agradecemos la presencia del cabo primero Esteban Criollo. Hacemos un espacio, enseguida estamos de regreso. Atención a las medidas de prevención. Ante un sismo, si no puede evacuar el lugar, ubíquese en posición fetal al lado de una estructura firme que resista el impacto de los objetos que caen. Forme un ángulo que le permitirá sobrevivir. Si se encuentra caminando por las calles, aléjese de todo lo que pueda caer sobre usted y hacerle daño. Si va manejando, aléjese de puentes o vías elevadas que ante un sismo se tornan peligrosos. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Este es un mensaje de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. En Publicidad y Medios tenemos la solución a sus necesidades para promocionar su negocio y servicios. Trabajamos en diseño gráfico, creación de imagen corporativa. Elaboramos afiches, revistas, tarjetas de presentación, hojas volantes con insuperable impresión láser, full color, al instante. Construimos letreros luminosos, gigantografías, excelente calidad y variedad de materiales. Todo lo que usted imagine. En Publicidad y Medios lo convertimos en realidad. Estamos ubicados en Girón, en la calle García Moreno y Arturo Sandes. Teléfono 2275-464. Estamos de regreso con más información. El viernes 25 de julio, desde las 14 horas, se cumplió el acto de incorporación de la 43ª promoción de bachilleres del Colegio Alejandro Andrade Cordero, hoy denominado Unidad Educativa Temporal Alejandro Andrade Cordero. 18 estudiantes en las carreras de Turismo y Agronomía recibieron sus títulos. El acto se desarrolló en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Irraes de este centro cantonal. Y un incendio fue controlado a tiempo al mediodía de este jueves 24 de julio. Un transeúnte llegó a la estación de bomberos Girón y alertó que una casa en la calle Eloy Alfaro, al ingreso al camino hacia la comunidad de Sula, estaba en llamas. La unidad de primera respuesta de incendios acudió de inmediato y comprobaron que en un cerramiento con cubierta el fuego había tomado cuerpo y amenazaba una media agua contigua. Los socorristas tuvieron que forzar la puerta metálica para poder ingresar. Fuego, gran cantidad de humo y calor emanaba del lugar.
De inmediato con agua se empezó a controlar las llamas. Maderos secos que estaban acumulados al interior del predio se encendieron fácilmente cuando hicieron contacto con el fuego provocado para eliminar vegetación seca, informó un trabajador. Dos llantas de camión, recipientes plásticos y metálicos vacíos de combustible, abundante leña fueron afectados por las llamas que alcanzaron las vigas de la cubierta, pero que fue controlado a tiempo. Personas que viven en construcciones aledañas pasaron un gran susto cuando llegaron al lugar, pero no pasó de eso. Comentaron que al momento del incendio se encontraban fuera. Bomberos hacen el llamado reiterativo a las personas para tener cuidado con las quemas de vegetación seca. Es un verdadero peligro encender fuego en esta temporada de verano y vientos fuertes, y las consecuencias pueden ser fatales. En la noche del jueves 24 de julio, con la presencia de autoridades nacionales y provinciales de la Cruz Roja y autoridades locales, se posicionó la nueva directiva de la Junta Cantonal de la Cruz Roja de Girón y se inauguró el local, mismo que está ubicado en la vía Girón Pasaje, a la altura del Colegio Alejandro Andrade. Les tenemos un resumen del acto. Programa de posesión de la directiva de la Junta Cantonal de Girón e inauguración de las instalaciones y servicios de Cruz Roja Cantonal de Girón de Cruz Roja Ecuatoriana. Para nosotros es un gusto y un honor el reaperturar una cantonal como Girón. Necesitábamos abrir las puertas ya de Girón. El poder operar nuevamente la Junta Cantonal de Girón, lo cual realmente nos llena de entusiasmo, hace que nos unamos más en este gran empeño que significa Cruz Roja como una institución humanitaria líder en el mundo. Presidente, ingeniero Edgar Aguirre. Vicepresidente, doctor Leonardo Delgado. Segundo vicepresidente, doctora Nancy León. Primer vocal, ingeniera Aida Abril. Segunda vocal, señora Mónica Pintado. Tercer vocal, señor Rodrigo Patiño. Cuarto vocal, señor Manuel Bustamante. Quinto vocal, señor David Naranjo. Quedan ustedes legalmente posicionados. Cruz Roja no es nada más que llevar en su corazón, en su mente, en sus manos, esa actitud despierta, plena, para estar atentos al bien de los demás, de la sociedad. Eso lo hacen los nobles, eso lo hacen los que sienten amor hacia el prójimo y hacia los demás. De los bienes que el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cuenca transfiere gratuitamente a Cruz Roja Ecuatoriana Junta Cantonal de Girón, 7 cascos de rescate. Y vamos a tratar de sanar todos los problemas que tiene este pueblo. Nosotros estamos ubicados geográficamente en una zona muy difícil, desde el Portete hasta la Ponce Enríquez. Vamos a hacernos cargo de toda esa zona, con la ayuda del coronel Pintado, que es nuestro compañero aquí, jefe de los bomberos, que así vamos a coordinar, porque tenemos el mismo fin, ¿no es cierto? Girón tiene una ambulancia totalmente nueva, equipada, pero nos cuesta mucho. Nos falta $48,000 para poder cancelar esa ambulancia, va a estar aquí y poder dar servicio a toda la ciudadanía. Está pagado más de 60-70%, está pagado del total de ambulancia, entonces nos falta un poco. Y nosotros los que nacimos aquí queremos ayudar, pero queremos también ver que las cosas cambien y no lo hagan solo por un tinte político, a lo mejor por intereses personales. Y ahora, si hay una Cruz Roja, yo quisiera que esa Cruz Roja no se desaparezca, no sea de un día, de dos. Señor Aguirre, aquí está. Le ofrecí, yo le entrego a usted para la Cruz Roja que usted está ahorita representando. Y también quiero que usted y la Junta Directiva, cuando tengan un número de cuenta en un banco o donde ustedes vayan a tener, me den la oportunidad para hacerles la entrega de mi personal de $1,000 para que ustedes utilicen. Si les vemos trabajar a ustedes y si las autoridades les ayudan, queremos ayudarles más. Tenemos un pequeño programa que queremos comenzar los que estamos fuera de este país. Mis compañeros y yo estamos totalmente entregados
por este uniforme y les digo que nos prepararemos lo mejor posible por el bien de esta, nuestra comunidad. Pero no se olviden que también trabajamos y luchamos arduamente contra la pobreza, contra el discrimen, contra el estigma, contra los abusos, contra la droga, contra la violencia en todas sus formas. Y en ese sentido, mi querido Edgar, esto nos debe servir para sentarnos, mirar lo que hemos hecho, planificar lo que vamos a hacer y coger fuerzas, porque el otro día de mañana debemos estar nuevamente afuera trabajando por quienes constituyen nuestra razón de ser, los vulnerables de este país. Agradecer a Dios porque si Él nos da la vida, estamos aquí. La bendición es el bien que van a hacer todos ustedes en favor del ser humano que es imagen y semejanza de Dios. Si somos entes pasivos, sin duda pasaremos desapercibidos. Sin embargo, si nos comprometemos a trabajar y hacemos que todo nuestro esfuerzo vaya en beneficio de los más necesitados, esa será la recompensa para todos. Y en este mismo tema mantuvimos un diálogo con el presidente de la Cruz Roja Girón, ingeniero Edgar Aguirre, quien explicó inquietudes que se han hecho eco en la ciudadanía, como son renuncia de algunos miembros, vehículo utilizado por el presidente local, entre otros.
Le recordamos que la farmacia de turno es la farmacia Sebastián, del domingo 27 de julio al 3 de agosto. La dirección es 3 de noviembre 583 y Eloy Álvarez, y el número telefónico el 2275-453. Y les recordamos también a la ciudadanía gironense, a la ciudad de Santa Isabel y de todos los lugares donde llega esta señal, a prepararse para los 8K Campo Traviesa Bomberos Girón 2014, el festival atlético más grande de este cantón, que para este año trae muchas sorpresas. Así es que a prepararse para este evento deportivo el 4 de octubre. Con esto vamos a una pausa comercial y estamos de regreso con más información. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. La Cascada Salón de Recepciones pone a su disposición sus instalaciones para todo tipo de eventos sociales, culturales y religiosos. Cause una buena impresión a sus invitados en un elegante ambiente, amplio y cómodo, y a precios económicos. Servicio de bar, amplificación, banquete. Venga, conozca nuestras instalaciones y separe su espacio en la calle Bolívar y Pacaibamba junto al Colegio Alejandro Andrade. En la Cascada Salón de Recepciones sus eventos serán inolvidables. Llámenos al 2275-299 o al 099-5972597. Estamos de regreso. El bus de la cooperativa Rutas Orenses, disco número 5, placas OAN076, que cubría la ruta Cuenca-Machala el domingo 27 de julio al mediodía, sufrió un percance en el sector de Ricay. Según versiones, en la unidad se transportaban 13 hombres y 12 mujeres y 2 niños, informaron fuentes bomberiles. Al pasar por el sector El Pongo, se habría quedado sin frenos el automotor, lo que hizo que el conductor hábilmente conduzca el bus e intente frenarlo en los bordillos, esto sin poder lograrlo. Pasajeros del vehículo que circulaban por la vía vieron cómo el conductor hizo maniobras para mantenerlo estable y al momento pareció que se viraba y temieron lo peor al pasar por el puente de Ricay. Sin embargo, el bus se mantuvo firme y cruzó. La velocidad alcanzada hizo que el bus suba unos cientos de metros y al perder impulso se regresó. Ante ello, el conductor aprovechó para desviarlo hacia la cuneta, donde quedó estable. Con mucho susto, las personas abandonaron el carro mientras personas reportaron el incidente a los bomberos porque temían que el bus se incendie debido a la gran cantidad de humo que emanaba
de las llantas. Al llegar, los socorristas controlaron la situación, mientras que el dueño del automotor impidió realizar los protocolos de seguridad. Y los alcaldes analizan la continuidad de AMA. El próximo martes se definirá el destino de la Asociación de Municipalidades de la SUAY AMA. Algunos de los alcaldes de la provincia que no asistieron a la pasada reunión del organismo se pronunciaron sobre el rol que debe cumplir la entidad. Juan Diego Bustos, alcalde de Gualaceo, expresó que se tiene que analizar el rol que cumplirá la AMA, por lo que estará presente el martes en la reunión. Se tiene que definir el papel de la AMA, porque existe la Cámara Provincial donde se discuten los presupuestos y AME Regional, que asesora a los municipios, agregó. Por su parte, Eliot Trelles, alcalde de Paute, manifestó que es sorprendente que en los últimos 5 años se presenten inconvenientes de deudas en la AMA. El organismo no debe ser una oficina para pagar sueldos, sino debe representar al municipalismo como verdaderos planes de fortalecimiento institucional, dijo. Mientras José Miguel Ushka, alcalde de Girón, indicó que se tienen que solucionar las deudas de la AMA, lo que es responsabilidad de todos los alcaldes. Se tiene que proyectar un organismo de gestión para el bienestar de la provincia, aseveró. Para la reunión del martes están convocados los 15 alcaldes de la provincia. Se informará el estado financiero y se elegirá la nueva directiva. Es un artículo de prensa que lo tomamos de Diario El Tiempo. Con éxito se cumplió en Girón el primer curso de rescate vertical y agreste, en el que participaron bomberos de 3 provincias. Aquí el reporte. En sus venas está ese rojo de la fuerza, de la solidaridad, de la sangre de los héroes que dieron y cada día dan en el mundo entero a través de su solidaridad, de su disciplina, ofrendan su vida por las ciudades. Es increíble, ciudades llenas de millones de personas, solo hay un grupo tan pequeño de cuerpo de bomberos en grandes ciudades, pero suficientes, capaces, equipados para sofocar cualquier lamentable dolor que pueda hacerse grande. Yo siempre digo que bomberos tienen que ser como el soldado, preparados y equipados para la guerra en tiempos de paz. Como siempre, para mí es un orgullo estar con ustedes, con las personas muy preparadas, están siempre demostrando la profesionalización que tienen los bomberos en la tercera zona, en la SUAY específicamente. Thank you.
He visto con qué convicción de bomberos, con ese férreo deseo de superación, lo hicieron y salieron adelante. Mientras que ahora adquirimos, vamos a implementar, vamos a difundir a nuestros compañeros para que estos conocimientos no se queden solo de nosotros, sino que sean también compartidos con todo el personal. No todos tienen la suerte de estar aquí capacitándose y adquiriendo sus conocimientos. A más de que la capacidad económica de los cuerpos de bomberos no nos permite enviar a más personal para que logre esta capacitación. Pero con ustedes aspiramos a que esos conocimientos sean transmitidos, sean replicados. Hemos superado las 40 horas de entrenamiento con ustedes. Me voy satisfecho de la entrega que ustedes han puesto para aprender. Nosotros también a nivel de la Secretaría, créanse, vamos a hacer todo lo posible porque tener más de estos cursos y llegar a más de los compañeros de los bomberos que hoy en día lo necesitan. Estamos de regreso con ustedes ya en la parte final de Noti Girón. Esta fue una programación con clasificación B, apto para todo público. Les recordamos que este espacio informativo los días martes, miércoles y jueves son retransmisiones que las hacemos aquí a través de Girón TV. Y en Santa Isabel también pueden disfrutar de este espacio los días martes a partir de las 16 horas y el día miércoles en todo el día. Con esto nos despedimos, amables televidentes. Hasta la próxima semana. Gracias, Tatiana. Eloy, muchas gracias por compartir esta noche con nosotros, a nuestros amigos televidentes y desde luego quienes nos sintonizaron a través de www.achiras.net. Un excelente inicio de semana para todos.